¿Osáis intentarme? ¡Fracasad y seréis reducidos a la nada! ¡Hemos arrojado a Tifón al mar! ¡Espera! ¡Me dicen que puede respirar bajo el agua! ¡Estamos perdidos! El deber solo es la tirada.
La magnificencia del gran salón dejó a Fénix sin aliento. Oh, ¡esto es increíble! No está mal, pero le vendría bien una reforma. El motivo de las columnas está muy visto. Entonces, ¿estamos a salvo aquí? ¿Te acuerdas de lo que le robé a Tifón? Era un cachito insignificante de su ojo. Así protegeremos este lugar de su terrible mirada. De nada. Dices que esto es el Salón de los Dioses. Bueno, ¿y dónde están los demás? Déjame que empiece por el principio. Con la mano en el hombro de Fénix, Hermes narró la historia de Tifón, el destructor de dioses. Tifón, hijo de Gea, era una terrible bestia que juró liberar a los titanes y acabar con los dioses. Retó a Zeus por el gobierno y dominio del cosmos. Por fortuna, Tifón fue vencido. Vaya si lo fue. Y confinado bajo un monte para que no pudiera hacer más daño. Tengo que volver a ponerme en forma. Allí moró Tifón durante miles de años. Hasta que Helios fue eclipsado y las estrellas ardientes cayeron. Las cadenas de Tifón ardieron y con una explosión de fuego y humo escapó del monte. Los dioses lo habían humillado y torturado. Nunca más. Y juró: voy a limpiar el mundo. Haré que paguen. Por lo que Tifón quería venganza. Que se parta el velo que separa esta sagrada tierra del inframundo. Que el Tártaro ascienda hasta aquí. Aplasta, devora y torna en polvo a los falsos dioses. Venid, olímpicos, blandid vuestras armas ante mí. Inframalabasteis mi poder y pecasteis de soberbia. ¡Doblegaos ante mi perfección! Algunos dioses huyeron. Otros le hicieron frente. A muchos los apresó. Tifón los torturó, separándolos de su esencia y transformándolos sin compasión. Los dioses, ya sin recursos, hicieron venir a los héroes en un desesperado último intento. Los últimos guerreros con alguna gota de sangre divina en sus venas. ¡Blandos y fatuos! Los héroes no serán sino una sombra de antaño, a mi servicio por siempre. Dioses y héroes habían fallado. Parecía el final, pero entonces... Pues eso, tras un montón de batallas y derrotas, eres nuestra última esperanza para devolver a estas tierras a su antigua gloria y salvar al mundo del caos. Solo te tenemos a ti, Fénix. Pero sin presión, ¿eh? La verdad es que ya no sé quién es quién. ¿Ese con el pelo de pincho eres tú o Tifón? Da igual. Los dioses derrocados necesitan recuperar la esencia de la que los separaron para restaurar su poder. Y contigo a su lado, conseguir derrotar a Tifón. La verdad es que es mucho pedir. Ojalá mi hermano estuviera aquí. Mira, joven, yo no soy perfecto. Por el amor de Zeus, el lío ese con Pandora fue cosa mía. Pero tú, creo que has llegado al sitio correcto en el momento adecuado. Además, eres literalmente nuestra única opción porque han vencido a todos los demás. ¡Que tengas suerte! Estaré aquí sin hacer nada en absoluto. Digo, haciendo los preparativos.
Gracias, supongo. Ah, otra vez esa cara. Ah, está bien. Te sugiero que empieces por subir a lo alto de las demás estatuas de la Isla Áurea para encontrar a los dioses desaparecidos. Habla con ellos para que te ayuden a localizar sus esencias robadas. Aunque la verdad es que ya no son lo que eran, así que no estoy muy seguro. ¿Eso qué significa? Ya lo verás. Piensa, Fénix, ¿qué haría tu hermano? Seguro que Ligiron podría enfrentarse a Tifón él solo, como cuando venció a toda una flota espartana. ¿A quién quiero engañar? Todo esto me queda grande.